ahorita el plazo real que se le ha otorgado a la defensa de los imputados en caso Medusa, dicen algunos que son 53, otros 45, etcétera. O sea que no entendimos mucho tanto plazo de 8, 5 y 10. Sí, tal como el Ministerio Público manifestó en audiencia, el plazo de un año solicitado por algunas de las defensas, el tribunal consideró que era totalmente irracional. En ese sentido, él realizó una serie de reposición de plazos para que el Ministerio Público pudiera asistir a las defensas en la visualización de sus pruebas y le dio un plazo de 60 días para que estos pudieran realizar sus escritos de defensas en base a esas pruebas que fueron aportadas por el Ministerio Público como sustento de la acusación que fue presentada. Magistrada Jenny, estamos en vivo para CDN. ¿Cómo ves el plazo? Tú habías solicitado, usted había solicitado 30 días. ¿Cómo ves el plazo que otorgó el magistrado? El tribunal otorgó los plazos conforme a los criterios razonables que el Ministerio Público externó, porque realmente no había ningún sustento jurídico para posponer el proceso en los plazos en lo que la defensa lo había solicitado. Bueno. Gracias. Ya escucharon las declaraciones.